Oración de la mañana, viernes 21 de febrero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Vamos a hacer la oración de la mañana del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, autor de todo lo creado, autor de lo visible y lo invisible. Tú eres la única verdad infalible en quien creo con todo mi corazón. Por eso el día de hoy, a primera hora de la mañana, quiero ponerme en tus santas manos y pedirte que me acompañes a donde quiera que vaya. Yo sé, querido Jesús, que tú eres inmensa bondad y nos amas a todos nosotros, tal como somos. Tú sabes que somos débiles. Y que en más de alguna ocasión nos alejamos de ti y te ofendemos. Pero a pesar de todo eso, tú nos sigues queriendo y sigues teniendo esperanza en nosotros. Por eso el día de hoy quiero pedirte perdón por no corresponder a tan amor más grande que tú tienes por nosotros. Perdón, Señor, por alejarme de ti. Perdón por ser tan egoísta y solamente pensar en mí, en mis éxitos, en lo que me hace falta, en lo que yo necesito. Pero sobre todo, discúlpame, querido Jesús, por no dar testimonio de tu amor y de tu fidelidad. Perdón también si a causa de mi falso testimonio alguna persona se ha alejado de ti. Discúlpame de todo corazón. Quiero pedirte también perdón por todas las ocasiones en que he tomado el lugar que no me correspondía y me creí juez de mis hermanos y los traté con dureza y con un corazón de piedra. Perdóname Señor por todas las veces que he criticado, que he ofendido. Perdón por las veces en las que me he juntado con otras personas para decir chismes de los demás. Perdón, Señor, por mi falta de humildad, por creerme bueno y así pecar de soberbia. Discúlpame de todo corazón y ayúdame para que pueda enmendarme. Perdón también por faltar a la caridad con mis hermanos y con mis hermanas discúlpame por mi falta de sencillez de vanagloria perdón señor no lo quise hacer por eso estoy aquí delante de ti arrepentido y con ganas de poder retomar el buen camino y asimismo te doy las gracias por haberme creado por haberme puesto en medio de esta familia y sobre todo por haber muerto, por mi salvación. Gracias, Jesús, por haberme redimido. Gracias, porque soy un bautizado. Y gracias de todo corazón, porque me has conservado hasta este momento. Sé que me amas muchísimo. Lo puedo ver en todos los beneficios que derramas sobre mí y sobre mi familia. El día de hoy quiero ofrecerte todos mis pensamientos. Quiero pensar en tu amor y en las promesas que tú me has dado a mí y a toda la humanidad. Y quiero ofrecerte también todas mis palabras. El día de hoy no quiero ofender a nadie, no quiero decir vulgaridades, malas palabras o cosas parecidas. Te ofrezco también todas mis obras, mis sufrimientos, mis alegrías, mis afanes. Y los dolores de este día, todo te lo ofrezco con intención de que puedas santificarme. Yo sé que me falta muchísimo, que soy un pecador, pero querido Jesús, muestra tu gloria y tu misericordia en mi persona y permite que cada día estén más cerquitas de la santificación. Gracias por todo lo que me has regalado en estos años de vida y dame la gracia de crecer en la virtud y eliminar de mí todos los vicios que no me dejan avanzar. Quiero ser un mejor hijo tuyo, pero ayúdame, no me dejes solito. Durante este día estaré muy al pendiente para no caer en pecado, para no alejarme del buen camino. No permitas, querido Jesús, Padre mío, que el día de hoy yo te ofenda, ayúdame a portarme bien y si es necesario, repréndeme, te lo pido con mucha humildad. Líbrame también de las tentaciones del demonio, líbrame del desánimo, de la pereza, de la amargura, de la depresión, de la tristeza y dame tu santa fuerza para huir de las ocasiones próximas del pecado y vencer mis propias pasiones. Ya no quiero pecar, quiero ser bueno. Escúchame Jesús y ayúdame a caminar por la senda de la justicia y de la paz. Haz que cumpla con el fin para lo cual estoy en este mundo. Yo sé que debo de cuidar a mi familia y acercarlos a ti. Ayúdame. Hay veces que no sé qué hacer, siento que todo está perdido y no encuentro una razón para sonreír, una razón para seguir adelante. Por eso Jesús, dale sentido a mi vida para que conduzca mi voluntad y me lleve siempre a lugares maravillosos. Quiero preocuparme por la salvación de mi alma y por hacer el bien a mi prójimo. Por eso... Junto a ti quiero estar, hacer oración, alabar tu santo nombre y gritarle al mundo entero que la vida junto a ti es maravillosa. Pero ayúdame a dominar la crítica y el juicio hacia los demás. Tú me conoces, con vergüenza lo digo. A veces me la paso criticando con otras personas o en el fondo de mi corazón. Discúlpame. Voy a tratar de no hacerlo, pero bendíceme siempre y protégeme, porque sabes también que tengo enemigos, sabes que hay personas que quisieran verme derrotado. Por eso ayúdame y condúceme con tu santa gracia para que este día y toda mi vida me vaya bien, pero bien bonito. Dulce Jesús, aleja de mí el pecado de la discordia, el pecado de la crítica que tanto daña a nuestras familias y dame la gracia de ser digno de ti y promover la unidad siempre y en todo momento. Y por último, en este bello día, quiero pedirte por todas las personas que están tristes, cansadas y agobiadas porque alguien más, sin escrúpulos, las criticó o inventó cosas sobre ellos. Ayúdales, Jesús, para que pronto se recuperen, para que descubran que tú tienes un plan maravilloso para ellos y que tú puedes sanar hasta el corazón más herido. Escúchalos, Jesús, y no los dejes solitos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y en tus manos, Madre Santísima, me coloco en esta jornada. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendiga. Te mando un abrazo enorme, lleno de cariño. No te conozco, pero acuérdate, le pido a Jesús por ti y por tu bella familia que tengas un día bendecido. Y acuérdate, nos vemos en la tarde para hacer la oración de la noche.